Bueno, está también en comunicación Patricia Bullrich. ¿Cómo está, Patricia? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bueno, gracias por aguardarnos. Sin duda, fue la primera repercusión la suya después que conocimos el tuit y el video de Mauricio Macri. Bueno, ¿cuál es la primera apreciación que quiere compartir? Bueno, mi primera apreciación es la generosidad, la grandeza de Mauricio Macri de haber tomado una decisión en la que plantea un modo de trabajo, un modo de liderazgo, ¿no? Donde los líderes no pueden ser mesiánicos, él pudiendo ser uno de los candidatos decide no serlo, y eso me parece que abre un camino de posibilidades a los dirigentes que de alguna manera venimos trabajando en este sentido, sin parar la contradicción de que Mauricio esté en la cancha. Me parece que esto muestra una diferencia muy grande con el kirchnerismo, ¿no? Cuando Cristina Fernández de Kirchner pone a Alberto Fernández, tiene que ponerse para controlarlo, tiene que ponerse para que el poder siga en sus manos. Nosotros consideramos al poder como un método para cambiar, no como un método para controlar. Y él mismo lo dice al final de su video, cuando dice basta de marionetas. Me parece que eso ha sido un mensaje muy claro. Así que, bueno, primero agradecer su generosidad, y en segundo lugar, bueno, cada vez vamos a tener que trabajar muy, muy fuerte para lograr un cambio en la Argentina, ¿no? Patricia, ¿usted cree que el hecho de que Macri se haya corrido tiene un beneficiario directo, que es usted? Porque de alguna manera el electorado más duro del PRO Macri se superpone con el suyo. ¿De alguna manera el hecho de que él se haya corrido la viene a beneficiar? ¿Siente eso? Yo siento que beneficia a todo el equipo. Siento que beneficia al PRO, a Justo por el Cambio, a los que estamos planteándonos como como los que queremos asumir esa responsabilidad. No es un beneficio personal. Cada uno va a tener que ahora demostrar cuáles son las razones por las que tiene que ser electo en una competencia donde Macri ya no está. Entonces, ese es el tema. Yo no creo que uno pueda decir beneficio más a uno que a otro, ¿no? Más allá del gesto que bueno, todos los han calificado como generoso, hay una realidad que tiene que ver con la imagen negativa que hoy tiene el expresidente. ¿Cómo ve usted la participación de Macri en la campaña en sí, teniendo en cuenta este detalle que no es menor? No, yo no lo veo así. Yo creo que cuando hoy Mauricio Macri sale a cualquier lugar, la gente tiene una relación con él. Por supuesto que nosotros siempre tenemos los contras, pero eso es así en Argentina, porque el kirchnerismo tiene su plataforma y tiene su gente, aunque cada vez es menos. Así que yo creo que va a ser convocado e invitado como ha sido siempre, ¿no? Nuestra militancia, nuestra dirigencia lo invita para que acompañe campañas todo el tiempo. Y creo que eso va a seguir siendo así. Patricia Bullrich, ahora que Macri se corrió, ¿cómo sigue la interna con Larreta? Porque desde afuera se la ve una interna muy dura. Por momentos, está bien que exista, pero por momentos el electorado dice, uy, cómo se están peleando, ¿no? Con total dureza. ¿Cómo sigue esa interna? Siento que son dos proyectos completamente distintos, o parecen distintos. Yo siento que nos tiene que poder dejar desplegar nuestras propuestas. Muchas veces cuando nosotros desplegamos nuestras propuestas, yo despliego mis propuestas y mi equipo despliega sus propuestas, siempre aparecen como en relación a una riña con
Y a mí me gustaría que esto se mire de otra manera. Yo siento que hay que mirarlo de otra manera, porque cuando uno despliega una propuesta distinta, no es que se está peleando, está desplegando su proyecto. ¿Por qué me van a elegir a mí y no a Horacio? ¿Por qué me van a elegir a mí y no a Larreta? Y es importante que podamos hacerlo. Si cada vez que mostramos que tenemos una mirada distinta de cómo encarar un mismo problema, eso se ve como una pelea, bueno, se nos complica. Yo espero poder encontrar el tono y el lenguaje para que eso no sea así. Existe el temor, por lo menos en... cuando uno habla con el sector político de Juntos por el Cambio, dicen a veces la confrontación entre Larreta y Patricia Bullrich va a ser que el día de la elección, cuando uno le gana al otro, los votos no se trasladen. Es decir, si ganó Patricia Bullrich, el que votó a Larreta por no votar a Patricia, o al revés, el que votó, si ganó Larreta, el que votó a Patricia dice yo no lo voto a Larreta. Entonces... No lo creo. Es decir, todo el mundo tiene que saber que unas PASO son... una manera de dirimir quién va a liderar al equipo. Pero quien lidere ese equipo, si a mí me toca, que tenga por certeza la población que todos los que han jugado van a ser convocados. Eso es así. Uno cuando juega un juego y tiene reglas, esas reglas tienen que ser claritas. Así que eso es mi mirada. Patricia Bullrich, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.